Así es, amigos, la cuenta regresiva ya comenzó y la carrera para ver si el canal va a sobrevivir o no está en marcha, está algo que me tiene un poquito nervioso, amigos. Precisamente no pensé sacar este material, solo que vi la noticia, a mí sí me impactó bastante que en pleno 2018 ocurran ese tipo de cosas, pero el día de mañana se estrena finalmente Redobles 50 Chotas de Grey. Finalmente es un contenido totalmente nuevo en el canal, no es algo que haya hecho antes, pues no sé cómo les vaya a caer, ya que no es una parodia, no es un videoblog, tampoco es un sketch, entonces ya, bueno, con parodia me refiero a animación, a las pilloparodias. Ya veremos qué tal sale, espero que les guste mucho. Ya saben, el día de mañana 50 Chotas de Grey, y si no les gusta, no se enojen. Muchas personas han dicho, ¿cómo alguien como Donald Trump puede gobernar un país? O sea, ¿cómo tanta gente vota sabiendo que es un misógino, un racista? En este caso hablamos de la NASA, y pues se saca mucho de onda esta situación de racismo, pues fue algo interracial o de género. Todavía no se sabe bien, pero miren, ahí les va. A pocas semanas de que se realizara una misión espacial, Janet Reeves iba a ser la primer mujer de raza negra o afroamericana que iba a llegar al espacio, o sea, iba a lograr una misión. Ella ya estaba en entrenamiento, estaba en Rusia, y lo que sacó mucha onda es que sin dar ninguna razón, simplemente dijeron, no, ella ya no va. Se les preguntó la prensa, todo el show, no dio ninguna explicación. Lo que sí se dijo es que esta decisión fue tomada directamente desde la NASA. Ella estaba en Rusia, pues tomando su entrenamiento con un ruso y un alemán. Ella le avisaron, ¿sabes qué? Ya no vas a ir, regrésate. Yo me imagino que ella ya estaba dejando de lado los nervios que tan de dar, imagínense, o sea, decir, me voy a subir un cohete y todo el desmadre. La emoción de decir, soy la primera mujer, y que de repente te diga, no vas, ¿por qué? Porque no, se me hace algo bastante triste, bastante decepcionante, más que, o sea, que a estas alturas del partido todavía ocurran ese tipo de cosas, ese tipo, no sé, yo sí dije, ¿qué les pasa? Por Dios, ¿qué le pasa al mundo? O sea, YouTube se está terminando, y ahora esto, o sea, ¿qué sigue, carajo? Yo recuerdo cuando estaba chico, y esto es algo personal y algo súper reprobable, yo lo sé, amigos, pero tenía un amigo en la prepa que se llamaba, o se llama, no sé, Brando. Brandon no era afroamericano como tal, pero pues sí era de tez bastante morenita, y hacíamos chistes así como este, ¿no? Se apagan las luces y le hacíamos chistes como, por ejemplo, Brando, ¿dónde estás? ¿No? O sea, y decíamos, abre los ojos para que te podamos ubicar. Eso es algo súper racista. Me agarraron teniendo un pezón. Pasa la ambulancia. ¡Ta madre! Madrid. Es neta, ya llevo. Ya. Eso era algo súper racista y súper reprobable, la verdad. Yo creo que nosotros lo hacíamos por chamacos babosos inconscientes, porque obviamente mi familia siempre me dijeron, no haga ese tipo de cosas. ¡Ah, que la madre! No digo como tal en mi defensa, pero sí a defensa de todos los que lo hacíamos. Él era, híjole, era un friegaquedito, pero bien cañón, siempre nos estaba molesta. Entonces lo hacíamos también por entrar en el mame, estarnos jodiendo unos a los otros. O sea, digo, a mí me decían nariz de glande. Pero aún así, yo realmente no sé si a la fecha eso haya dañado su autoestima o no sé, o siga con algún trauma de, pues, porque es un apodo que seguramente a él lo va a seguir toda su vida, y pues es algo desagradable, algo de lo que me avergüenzo muchísimo, amigos. Eso les platico cuando éramos niños, ni siquiera éramos mayores de edad. Todavía no nos salía líquido blanco de allá abajo, no nos salían callos y pelos en las manos. Entonces, pues no debe ser posible. De hecho, como ustedes saben, todo ese tipo de acciones son castigadas. Los chavos no tanto, pero yo hablo, en un trabajo no pueden correr a una persona por ser afroamericana o por ser bisexual. Creo que ya deberíamos de madurar, pensar, ir más allá y pues para adelante. Espero que esta chica se recupere de su trauma. Pues le va a ser un trauma, le va a doler muchísimo, o sea, la ilusión y todo eso, y que de repente se vayan para abajo tus planes. Créanme, amigos, es horrible. Cuídense, amigos, ya saben, la cuenta regresiva sigue, un video diario, a excepción de los domingos. Y pues los veo el día de mañana con 50 Chotas de Grey. Bueno, en realidad creo que no nos vamos a ver mañana, pero pasado sí. Y pasado también viene un sketch muy bonito, muy divertido. Así que un beso, un abrazo a todos, amigos. Like, suscríbanse. Bye.